Informativos Radio Arcos. Toda la actualidad de Arcos, ahora en tu radio. Radio Arcos, emisora municipal. Informativos Segunda Edición. Con José Antonio Panal. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Es lunes 8 de agosto y nosotros damos comienzo a nuestra cita informativa. Y comenzamos contándoles que el pasado jueves 4 de agosto se celebraba la 61 edición de la Velada Flamenca de las Nieves, que tuvo lugar en la Plaza del Cabildo. Este año se hizo homenaje a la figura de la mujer en el flamenco, por tanto las principales figuras del cartel fueron femeninas, así como lo fue la mujer que este año recibió la medalla de oro de la velada. Recayó en esta edición en Milagros Mengíbar por su trayectoria artística dentro del mundo del baile flamenco. Ella misma así agradecía dicho reconocimiento. Yo llevo 60 años bailando, porque empecé con 10, entonces tengo 70, ¿no? Vamos, Pitágoras no. Bien. He aprendido de todo, he bailado en el mundo entero y me he llevado todos los premios y todos los reconocimientos de la Puerta del Cante y todas esas cosas. Pero lo que más me llevo es los aplausos del público, que es la única verdad que hay. Si no te gusta, la gente no aplaude. Claro. Y para mí era más interesante el público. Yo nací en Triana. Mi madre, mi padre, la familia de mi madre y la familia de mi padre, todos son de San Fernando, Cádiz. Y los cuatro más pequeños de 10 nacimos en Sevilla, en Triana. Pero yo me siento gaditana, de verdad. Me siento gaditana porque las costumbres de mi casa, las comidas y todo lo que conlleva una casa interior es gaditano. Y todas las costumbres gaditanas las tenemos en casa, más que Sevilla. Y eso, quiera que no, le tienes cariño y lo sigues manteniendo. Y quiera que no, nos sentimos tan feliz de lo que mi madre nos enseñaba y nos cantaba la chirigota de Cádiz, nos las conocemos enteras y nos gusta. Y el flamenco iba paralelo a mi gusto, que era cantar. Yo cantaba, pero voy a explicar. Yo cantaba en la radio, en la cadena SER, con 10 años, cantaba canción española. Pero yo era muy dicharachera, yo era muy de aquí. Y qué graciosa es, muy graciosa. Pero la niña iba creciendo. Y qué mala gente tenía la niña cantando. Qué malamente cantando, Dios mío. Y decía mi madre, mi alma, tú no vienes para cantar, hija. ¿Por qué? Porque no coges los tonos. No, qué va. Yo me iba para arriba. No afinaba. Y muy malamente, la verdad, señores, me alegro. Que cogí chiquitita, sería 10 años, ya no canté más. Y me dediqué al baile. Y eso fue una buena vía, que ahí donde yo me escapé bien y aprendí con los mejores. Y la verdad, era feliz. Y todos los festivales me los he tragado, menos este, fíjate, qué cosa más rara. Me he hecho todos los festivales menos el de aquí. El de Arco de la Frontera, que es importante, ¿eh?, en el argot del flamenco, ¿eh? Porque yo lo escuchaba y yo decía, qué raro que nunca me llaman. Mira, ¿eh? ¿Cuántos años lleváis? 61. Mira. Vamos, que habrá artistas que habrá repetido muchas veces, ¿verdad? Muchas. Bueno, pues yo no he venido. Pero mira, he venido a una cosa para mí muy importante también. A recoger la medalla de la Virgen de la Nieve, la patrona de aquí. Ole. Y ya no quiero ser más pesada, porque podía contar muchísimas cosas, pero muchísimas gracias a toda la corporación, muchísimas gracias al pueblo de Arco de la Frontera, y que tiene mucho arte con ese barcón que tiene ahí, que yo no he visto más arte en mi vida que ese barcón, de verdad. Y disfrutarlo, disfrutarlo. Muchísimas gracias y buenas noches.
En la jornada de esta 61 edición de la Velada de las Nieves estuvieron al cante Ana Gómez junto al piano de Nieves Macías y el baile de las arcenses María y Fabiola. La guitarra estuvo a cargo de Jesús Rodríguez. También estuvo en el escenario Lidia Jiménez junto a la guitarra de Isaac Viejo, Ana Crisman y su arpa. Y desde Cádiz actuó Anabel Rivera junto a la guitarra de Juan José Alba, y desde Sevilla lo hizo Esperanza Fernández con la guitarra de Miguel Ángel Cortés. El alcalde de Arcos así expresaba su satisfacción por la velada celebrada este año y que estuvo dedicada a la mujer. Le escuchamos. Este año hemos querido dedicar a la mujer dentro del mundo del flamenco, por su esfuerzo, por su dedicación y porque es un mundo difícil el del flamenco. Y yo, completamente seguro, puedo decir que las mujeres siempre lo tienen difícil, desgraciadamente. Pero está en todos nosotros intentar paliar este déficit e intentar poner nuestro granito de arena para que esto no sea así. Y queremos visualizar estas diferencias. Por eso hemos querido hacer un homenaje a la mujer en el mundo del flamenco. Por eso todas las integrantes, todo el cartel de artistas de esta velada flamenca han sido y serán mujeres. Por lo tanto, se lo merecen por su esfuerzo, por su dedicación y por su coraje. Y es una edición de una velada flamenca que ha rendido homenaje también, como no, a una mujer, a una extraordinaria mujer, que desgraciadamente no la hemos podido ver en esta velada de las nieves. Desgraciadamente queríamos que pudiera ser hoy este el año, pero es que resulta que se ha retirado, ¿no? Qué mala suerte, hemos llegado tarde. Hemos llegado tarde. Pero bueno, lo que sí hemos hecho es darle el reconocimiento público que ella se merece. Por lo tanto, enhorabuena y muchísimas gracias. Y también quiero agradecer de verdad. Un año más, esta velada se ha celebrado y ha sido posible al esfuerzo tremendo de muchísimas personas. En primer lugar, quiero dar las gracias al gran esfuerzo realizado y que realizan los trabajadores municipales del Ayuntamiento de Arco y los componentes de la Radio Municipal que están hoy aquí trabajando, dando a conocer este evento para extenderlo por donde se pueda. Y gracias a ello, pues estamos aquí. Quiero dar las gracias a la Hermandad de la Vera Cruz, que un año más cada hermandad va turnándose para organizar este evento para que todo vaya bien. Y están haciendo una labor muy, muy importante. Os recuerdo que la recaudación de este festival va a la bolsa social de la hermandad para repartirlo entre los que menos tienen. Y eso es muy importante decirlo y quiero que lo sepa todo el mundo. Gracias a la hermandad por su gran trabajo. Gracias a las artistas que hoy han participado y están participando en esta velada flamenca por la gran categoría que se le está dando hoy porque lo estamos disfrutando. Y para terminar, amigos y amigas, muchísimas gracias a todos vosotros, porque sin vuestra participación esto no sería posible. Por vuestra participación, por vuestra asistencia y por vuestros ánimos. Así seguiremos otros 61 años más celebrando esta magnífica velada de las nieves. Muchísimas gracias y a seguir disfrutando. Pues nosotros continuamos con más noticias y ya el día 5 de agosto, bueno, pues como viene siendo tradicional y habitual en esta fecha festival de nuestra patrona, la Virgen de las Nieves, se falló el prestigioso galardón de al Caraván de Poesía. Este año, una vez examinados los 97 poemas presentados, el jurado decidió por unanimidad otorgar el 61 premio al Caraván 2022 a Sergio Moreno por su poema Alimento de Luz con letra a mi abuelo In Memoriam. Un jurado que este año estuvo integrado por Carlos Murciano, Carmen Mestre, Pepa Caro, Pedro Sevilla, María Jesús Ortega y Miguel Ángel Rincón. La delegada municipal de Cultura, María Macías, actuó como secretaria, recayendo la presidencia en el alcalde Isidoro Gambín.
un jurado que coincide en que esta obra, escrita al abuelo, está escrita con mucha delicadeza. Se trata de un grupo de poemas breves, pero perfectamente hilvanados y con un sustento poético muy asumido. Es, en suma, una poesía escrita con gusto, profundidad, delicadeza y elegancia. Destacan, por tanto, su originalidad en el planteamiento y su sencillez. La delegada de Cultura, María Macías, ha sido a conocer el fallo del jurado. Como cada 5 de agosto, se ha producido hoy el fallo del premio al Caraván de Poesía. He reunido el jurado para fallar el premio del Caraván de Poesía, convocado por el Ayuntamiento de Arco de la Frontera, jurado que ha estado integrado por Carlos Murciano, Pedro Sevilla, Abraham Guerrero, María del Carmen Mestre, Miguel Ángel Rincón, María Jesús Ortega y Pepa Caro, actuando como secretaria del jurado la que les abra, delegada de Cultura, María Macías, y bajo la presidencia de nuestro alcalde de la ciudad, Isidoro Gambín Jaén. Examinados los 97 poemas presentados, se ha acordado conceder el premio al poema titulado Alimento de Luz, con el lema A mi abuelo in memoriam. Una vez abierta la plica, ha resultado ser autor del poema Sergio Moreno Domínguez. Así que desde aquí, pues bueno, felicitar a este poeta de la vecina localidad de Jerez por haber conseguido este premio tan prestigioso de poesía, y animar a que, bueno, a que el año que viene pues haya jóvenes arcenses que se presenten a este premio y que ojalá que se quede en nuestro pueblo y que lo ganen ellos. Pues nosotros continuamos con más noticias, y ya saben que el verano de Arcos sigue sumando actividades de ocio y cultura para la población. Esta semana la Delegación de Juventud ha presentado nuevas propuestas que tienen por escenario la playa del Santiscal y que está suponiendo un gran aliciente para cientos de personas, incluso en horario de noche. De ahí se programan 4 nuevos conciertos para los viernes a partir de las 10 de la noche con grupos musicales locales, con lo cual también se les ayuda en su promoción. Como diría el delegado de Juventud, Diego Zambrano, se trata no solo de grupos noveles, sino en algunos casos de artistas consagrados en su ámbito. Sin ir más lejos, este viernes 12 de agosto le tocará el turno a Johnny Díaz, y el viernes 19 de Christopher Heredia, un músico que comenzó a crear arte hace 10 años, pero que, como él mismo explica, no ha sido hasta ahora cuando ha dado el salto. Por último, el 26 de agosto tendrá lugar la actuación de la chirigota Los Juan Megane, que tiene ya una conocida trayectoria. Les escuchamos. Estamos hoy aquí desde la delegación de Juventud, con la intención de, bueno, dar a conocer un poco las actividades dinamizadoras de este verano, como continuación, evidentemente, a todo el trabajo que se viene haciendo y que se va publicando desde la Delegación de Cultura, de Festejos, Delegación de Gédulas y demás. La parte que desde la delegación que nos ocupa, desde Juventud, pretendemos un poco aportar hacia este colectivo, ¿no?, hacia esta zona de nuestra población, hacia los más jóvenes. Como continuación de estos 3 años, estamos intentando en la zona de la playita, en el Santiscal, un espacio, creo que por la época que nos toca del año, súper agradable, el entorno, las vistas de arco, el embalse y demás, creo que es súper agradable, y de hecho ya nuestros jóvenes lo eligen como una zona de recreo, una zona de esparcimiento y demás. Lo que pretendemos es darle un poco de contenido a aquella zona, y como digo, se plantean de entrada 4 conciertos de verano. Se localizan en viernes, con idea de que, bueno, aquellos que trabajen y demás tengan posibilidad de acudir. Y los viernes, a partir de las 10 de la noche, en la zona de la playita del Santiscal, que, como sabéis, la zona tiene infraestructura, digamos, tiene comercio, tiene bares, tiene restaurantes, para todos aquellos que quieran aprovechar la tarde-noche allí. Y bueno, el enfoque de entrada era dar un impulso de alguna manera, ¿no?, a jóvenes de nuestra localidad, no solamente, o sea, hacer eventos musicales y demás, sino que nuestros jóvenes, darle un poco, como digo, de ayuda o de promoción dentro de nuestras capacidades, claro, porque, bueno, ahora os presentaré a los profesionales, a los músicos y a los cantantes que actuarán, y bueno, a día de hoy ya no son jóvenes promesas, a día de hoy ya son una realidad más que patente, ¿no?, en el panorama musical. El 12 de agosto actuará Johnny Díaz, el día 19 de agosto Christopher Heredia, y por dar un poco también de más diversidad al tipo de actuaciones musicales y demás, el 26 de agosto actuará la chirigota de los Juan Megan, la chirigota de nuestra localidad, ¿no? Como sabemos, estuvieron este año en carnavales actuando, tienen también una importante capacidad y una actuación en directo bastante buena.
Y el delegado invita a la población a disfrutar de esta oferta musical en un lugar tan agradable como la playa y el entorno del lago Arcense. Durante la presentación, los diferentes grupos y músicos dejaron constancia de la ilusión que tienen por actuar ante el público local. Entre ellos, todos agradecieron la Dirección de Juventud y también recordaron cómo la pandemia les ha privado de estar en contacto con el público, una normalidad, por tanto, felizmente recuperada. Asimismo, dijeron que su concierto tendrá un carácter familiar, de ahí que invita también a los padres. Los grupos agradecen igualmente la contribución de Calvario Producciones como empresa responsable del montaje de los espectáculos junto a la Delegación de Juventud. Desde la Chirigota, los Juan Megane destacan que no solo estarán presentes en la playa de Santiscar, sino además ya lo hicieron en el carnavalito de verano que se celebró también el pasado fin de semana. Pero sobre todo, espera que Arcos se vuelque y esté presente en estos eventos como muestra, además de apoyo de la creatividad artística. Les escuchamos. Y también pedirle al pueblo de Arcos principalmente que ahora nos toca a nosotros demostrar que cuando se hagan cosas hay que ir, hay que asistir y sobre todo apoyar a las jóvenes promesas y a los que ya llevamos un tiempecito luchando en este mundo de la música. Yo creo que es algo que es una iniciativa muy bonita y que poquito a poco podremos ir pasando todos los artistas de Arco de la Frontera que hayamos empezado, que ya llevemos un tiempecito. Entonces por eso decía que me gustaría que el pueblo ahora mismo defendiera esta iniciativa y viniera tanto a vernos nosotros como a los compañeros. En parte de nosotros del grupo, pues ya sabéis que llevamos un tiempecito sin cantar la localidad y que tenemos muchas ganas, que es algo que es un sitio también que nos ha hecho mucha ilusión porque es un sitio que creíamos que le faltaba eso, esas actuaciones y esa vida ahí que le ha puesto el ayuntamiento. Y poco más que decir, que tenemos muchísimas ganas, que este viernes pues, vamos cargaditos con todos los nuevos proyectos y con todas las cosas que vamos a cantar, todo lo que tengamos para nuestro pueblo y animar, como decía mi compañero Delgado, a los padres también, que se vengan los padres con los niños, que se vengan todo el mundo, que vamos a pasar un ratito más agradable. Después Johnny también va a dar flamenco el siguiente viernes, mi amigo Christopher que está empezando y la Chirigota y que es algo que debemos de defender para que no se pare, para que esto sea ya una tradición, que haya conciertos en la playita y que podamos todos los artistas de Arco y que vayan viniendo y se puedan hacer conciertos allí. Y me encantaría veros a todos los que os conozco y a los que no os conozco allí en la asociación de nosotros. Pues nada, yo poco más que añadir que ha dicho mi compañero Dani, que agradecer a Calvario, al Ayuntamiento, por haberme llamado para este acto, ¿no? Que tenía muchas ganas de cantarle a mi pueblo y poder cantar en un sitio como la playita en pleno verano, pues la verdad que puede ser algo muy bonito, muy chulo. Y poco más que añadir es pedirle al pueblo, hombre, que apoye la causa, que es algo que va a ser una vez al año, ¿no? En verano, el mes de agosto, y que vamos a estar ahí tanto la Chirigota de mi Piñe, Christopher, los niños de Bubi, la doble de mi Taranto. Vamos a estar ahí dándolo todo para ellos y pasarlo bien nosotros también, ¿no? Y nada, que nos vemos el día 29 con los niños, el 12 conmigo, con el 19 con Christopher y el 26 con la Chirigota. Nos vemos todos allí, ¿vale? Muchas gracias. Pues nada, nosotros, bueno, yo vengo aquí en representación de la Chirigota de los Juan Megán. Y nosotros, pues la verdad que ha sido un premio que nos llamara Calvario y que contara con nosotros para un acto como es la iniciativa hecha de cantar la playita con los conciertos y eso. Y ya pues nos ha venido como anillo al dedo que contara otra actuación más este verano. Da las gracias a todo el mundo que se ha acordado de nosotros y yo no le voy a pedir al pueblo que vaya, la verdad. Tiene que ir si le apetece, la verdad. Porque muchas veces he dicho en la radio y cada vez que hacemos algo que por favor asistencia, pero después no hay la asistencia que se requiere. Aquí vamos a poner todo el mundo todas las ganas. Nosotros, por ejemplo, como Chirigota estamos ensayando muchísimo para dar lo mejor de nosotros y allí vamos a un ratazo increíble. El que quiera venir que venga y el que no, pues, que venga también. No, hombre, y nada, no me enrollo más y espero que aquello, no por mi Chirigota, sino por todo lo, porque mi Chirigota en teoría pues es un grupito de amigos que nos reunimos para cantar carnaval y no, pero estos chavales si se lo curran
Y la verdad que sí deberíamos apoyar al pueblo a estas jóvenes promesas que la verdad que sí se merecen que llenemos la playita. La Chirigota también se lo merece, pero... nos vamos a comer de ellos. Tú me estás entendiendo, ¿no? Pues bueno. Un saludo. Nos vemos el 26 de agosto. ¡Vaya! Bueno, pues yo soy Christopher Heredia. Llevo empezando con esto de la música... Ahora desde hace por lo menos 10 años, lo que pasa es que he dado el salto ahora. Quiero agradecer a todo el mundo que está allí, a Calvario Producción, al Ayuntamiento y a todo el mundo que nos está dando la oportunidad de estar aquí, de darnos la oportunidad de conocernos, de ayudarnos y a toda la gente que nos intenta dar de su parte, ¿no? para seguir escalando. Lo dicho, vamos a estar el 19 de agosto junto a mis compañeros los demás días. El de Bubi, pues, el viernes que viene, ¿no? Pues, va a estar aquí más cerquita y ya está, empezamos con todo. Vamos a estar allí un ratito muy bueno, muy agradable, lleno de flamenquito, porque al fin y al cabo lo que se rodea de flamenquito. Y de paso doble, que muy bonito la Chirigota aquí de nuestro pueblo. Vamos a pasar ahí un ratito muy bueno. Esperamos vernos por allí y que disfrutéis de la música, del ambiente y que, sobre todo, que cantéis con nosotros, ¿no? Que la música al fin y al cabo es para compartir. Pues nosotros continuamos con más noticias y tenemos que recordarles también que hasta el 28 de este mes se podrá visitar la exposición de Ani Guerrero titulada Ultramar y Cobalto en el Palacio del Mayorazgo. Anunciarles también que la Hermandad de las Tres Caídas ya tiene a la venta la Lotería de Navidad bajo un precio de 23 euros el décimo. Si desea adquirir algún décimo, puede ponerse en contacto con cualquier miembro de la Junta de Gobierno de la Hermandad de las Tres Caídas o bien a través de las redes sociales. Y nosotros, llegados ya a esta hora de la tarde, damos paso a la información deportiva con nuestro compañero Antonio Barea. Adelante, Antonio, con la información del deporte. Buenas tardes, José Antonio. Buenas tardes a todos los oyentes en nuestro informativo. Es tiempo de hablarle de deporte, que lo vamos a dedicar a hablarle del delegado municipal de deporte, Diego Zambrano, pues que lleva con nosotros 3 años y 2 meses. Esta mañana lo hemos tenido en la radio y nos ha ido valorando cuál es el momento actual desde esa actividad deportiva que se está celebrando este verano hasta también las mejoras de instalaciones que estamos teniendo o que vamos a tener, o esa culminación de la piscina cubierta, una noticia súper esperada y que a principio de año se van a adjudicar las obras de finalización, es decir, tendremos ahí fecha ya de cuando termina la piscina cubierta. Bueno, pues así nos hablaba Diego Zambrano, que comenzábamos hablando con él de esa carrera popular que tuvo lugar el pasado sábado en el Santiscal, novena carrera que este año ha dedicado los beneficios pues para la parroquia, construcción de la parroquia del Santiscal. Pues así nos habla acerca de esa competición. Al final rondaron los 140, 150 y bueno, aparte los dorsales cero, ¿no?, que se llaman, que son donativos, colaboraciones y tal, también se agotaron los que había. Así que bueno, da igual, de alguna manera se podía haber impulsado más a los corredores, pero también es cierto que una vez que se salió del tema, hemos salido de la pandemia, ¿no? Se puede decir ya prácticamente que hemos salido, el nivel, la cantidad de pruebas deportivas es espectacular. Entonces cuesta ya, hay que meterlas con calzador la fecha, ¿eh? Porque o vienen de correr una o tienen una mañana, o entonces en ese aspecto bien, estuvieron la mayoría de las caras conocidas de arco, ¿no? De atletas, de deportistas fuertes de arco estuvieron participando, como Gaby, ¿no? Estuvo también Laura, Oli, en fin, los deportistas así que están corriendo ya a un nivel un poco más alto participaron, que es lo importante, porque los chavales los ven, están con ellos y la verdad es que estuvo bastante bien. El atletismo, las carreras en arcos, está a un buen nivel, muchas carreras son las que hay, arma inmediata, tenemos a Arco Tierra que Inspira el próximo día 21, tendremos la trail, se habla ya de la carrera de la mujer, es decir, que tenemos un fin de año muy movidito en esto de las carreras. Sí, la verdad es que contamos también, es cierto, con un, aparte, Club de Triatlón, ¿no?, que también organiza una cantidad de eventos deportivos bastante importante. El Club de Atletismo es bastante prolijo en la organización de eventos. Ya sabéis, la carrera de la mujer que venía organizando desde hace tiempo ya, la trail, ahora hacen la trail nocturna, no paran, bueno, siempre la San Silvestre, ¿no? No paran de organizar eventos y de tirar de corredores
que lo cierto es que lo raro es no ver a nadie corriendo por Arco hoy en día, ¿eh? El tirón es bastante fuerte. Sí, y allí esta prueba de este sábado fue en el Centro Náutico, el Lago de Arco de la Frontera, esas maravillosas aguas que tenemos, que se practica mucho deporte, entre ellos está, por ejemplo, el kayak polo, que es uno de los deportes más calladitos que tenemos, pero que más triunfo nos está dando, ¿eh? Sí, bueno, la verdad es que son... Me río porque, bueno, me toca oír críticas de la oposición. Cuando un deporte funciona y trae éxito a Arco, oír críticas desde la oposición es mezclar un poco la churra con la hambrina. Pero bueno, es verdad que oigo críticas sobre los deportes de agua. Pero cierto es que nuestro club local de piragüismo está en lo más alto ya del deporte internacional. Ya este año ha vuelto a quedar campeón de España, ha sido la Liga. Bien sabe, la liga se compone de las distintas ligas, ¿no? Está la primera, segunda, tercera división masculina, femenina, en fin, una serie de... Y hay un club que es el que gana la liga. Pues el club de Arco de nuestra localidad ha quedado primero de España a más de 100 puntos del segundo club. O sea, de 27 clubes que hay en España, pues ha sido el club campeón. Eso a nivel de liga, ¿no? Los sub-16 llevan ganando su categoría desde, ni me acuerdo, desde que se empezó. Los sub-21 ya son vistos, no sé, un disparate. Y bueno, y el culmen está en los... Tenemos dos subcampeones de Europa, que como bien sabe, en un par de semanas van al campeonato del mundo. Mandamos a 6 deportistas de Arco, 2 niñas, a Sara... Bueno, al final Lucía no va, Sara. Y mandamos a los 3 chavales, Rubén, José Luis, Aguilar y a Darío. Y el seleccionador sub-21, que es Víctor. Con lo cual, si sale bien, porque todo... Bueno, digamos que promete bastante, ¿no? Podríamos tener campeones del mundo en nuestra localidad. La verdad es que poco más se puede pedir a un club local. Diego, por eso te decía yo, es un deporte que no está, pero que está ahí en lo más alto a nivel nacional e internacional ya, sí. Como participando en esa Copa del Mundo, que suerte deseamos a estos competidores, que se traigan lo mejor para Arcos de la Frontera. Que Arcos reconoce que tenemos lo mejor de España y del mundo casi en esto del kayak polo. Yo creo que todavía hay mucha gente en Arco que sigue viendo un poco de espalda al lago, ¿no? Que el lago, un poco, el embalse nuestro es lo que nos caracteriza o nos diferencia un poco del entorno. Tenemos una mina de agua, un nivel constante, ¿no? Que nos permite ser un enclave turístico espectacular, ¿no? Con el entorno natural que tenemos. Y lo que está generando el embalse, lo que está generando, ¿no? Es un trabajo que se lleva haciendo durante estos 3 años con esta corporación. De atraer no solo turismo de recreo, turismo activo, turismo medioambiental, ¿no? Con la red de sendero que se abrió, ¿no? Con la oferta que se generó con las empresas locales de turismo activo y demás. Se le da vida a todos los alojamientos rurales, que cada vez tenemos más en nuestra localidad, los hoteles se llenan, el turismo deportivo que se está trayendo y lo que se está generando a nivel de deportistas, o sea, a nivel de nado, a nivel de triatlón, a nivel de piragüismo, por supuesto. Todo esto, toda esta dinamización que se está haciendo de la zona está repercutiendo de manera importantísima. Los hoteles, ya te digo, se llenan. Cuando se trae el Campeonato de España de Orientación Subacuática. Son ya disciplinas que, bueno, suenan ya hasta un poco raras, pero es que no queremos traer para Arco todo lo que esté relacionado con el agua y con el entorno natural. Se trajeron los globos, queremos traer una competición de pádel surf, tenemos motonáutica de nuevo ahora, la Copa de España, Copa Ibérica, en fin, es una dinámica que al final estamos trabajando. Las instalaciones, como bien saben, en la zona se están mejorando bastante, el club náutico ya casi no tiene nada que ver con lo que era, se está ampliando la zona con el campo de fútbol playa, que ya está prácticamente terminado, falta apenas nada. Traeremos una exhibición, la parcela lateral queremos hacer una zona de arborismo y de juegos en altura. En fin, con todo ese trabajo que se está haciendo en las instalaciones, la idea es que esa dinámica quede y Arco esté mucho más en el sitio. Ya vino el equipo nacional, como bien sabe, en la zona de invierno, que está un poco más, estaba un poco más parado el tema de turismo activo. Bueno, si vienen equipos nacionales e internacionales, vienen a nuestra localidad a hacer sus pretemporadas, sus entrenos, esa rutina va a seguir en invierno igual que en verano, con lo cual es lo que se pretende desde el ayuntamiento, claro, explotar este recurso, sí, que tenemos. Pues compañero, ese es nuestro avance de la información deportiva. Adelante con otras noticias.
Pues ahí dejamos la información del deporte. Conocemos ahora la información del tiempo desde la Agencia Estatal de Meteorología y con Javier Andrés. Javier, buenas tardes. Buenas tardes. Hoy en la provincia de Cádiz las temperaturas se mantienen sin cambios, con descensos localmente. Se esperan máximas de 32 en Arcos de la Frontera, 29 en Algeciras y Jerez de la Frontera, 26 en Cádiz y Rota. Cielos poco nubosos, vientos de poniente flojos en el interior. Mañana las temperaturas diurnas en descenso en el campo de Gibraltar y en ascenso en el resto. Se espera máximas de 36 en Arcos de la Frontera, 34 en Jerez de la Frontera, 28 en Cádiz y Algeciras, 27 en Rota. Las mínimas con ligeros cambios tendremos 22 en Cádiz, 21 en Algeciras, 20 en Rota, 18 en Arcos de la Frontera, 17 en Jerez de la Frontera. Cielos con intervalos nubosos, brumas matinales en el litoral sin descartar nieblas mañana. Probabilidad de calimas, vientos variables flojos con brisas, intervalos de levante en el estrecho. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología. Pues no tenemos tiempo para más, solo recordarles que la farmacia de Guardia Paro es la de licenciada Ascensión Martínez en calle Lamos número 12. Gracias por su atención, sean felices.